Hola chicas, hoy les traigo esta receta de un pudín de semillas de chía, súper rico y muy fácil de hacer. Vamos a utilizar leche de coco. Como endulzante utilizaremos miel de abeja, vainilla para darle sabor y semillas de chía. En un bol vamos a colocar la leche. Yo voy a utilizar la leche de coco, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de leche que les guste más o que puedan tomar. Pueden hacer leche de almendras o cualquier leche normal. Voy a utilizar una taza y media. Las cantidades son según las personas que vayan a comer. Y también le voy a agregar 3 cucharadas de miel de abeja. Es una miel 100% natural, lo más natural posible. A mí me gusta con bastante miel para que quede bien dulcecito. Y lo vamos a batir súper bien. Como ven, la leche no está tan fría, está casi a temperatura ambiente, un poquito fresca. Esto para que la miel se disuelva mucho mejor. Y vamos a colocar un poquito de vainilla. Y seguimos moviendo muy bien hasta que todo se disuelva. Ahora colocamos las semillas de chía. Voy a utilizar 5 cucharadas de semillas de chía y le estaré colocando en mi leche de coco y estaré moviendo súper bien. Para la que no saben los beneficios que tiene esta semilla, pues le estaré dejando información abajo en la caja de información para si quieren leer o saber un poquito más sobre esta semilla. Luego que lo hayamos movido muy bien, vamos a colocarte este papel transparente y lo vamos a tapar bien. Lo vamos a llevar a la nevera aproximadamente por 3 horas y media. Yo en el transcurso de esas 3 horas estaré destapando y moviendo para que se integren muy bien todos los ingredientes y luego vuelvo y lo coloco en la nevera. Ya pasadas las 3 horas lo vamos a sacar de la nevera y pues así se ve nuestra chía ya luego de haber absorbido nuestra leche. Tiene una textura gelatinosa, pero no muy espesa. Lo pueden hacer un poquito más líquido colocándole un poquito más de leche y listo. Ya listo, simplemente vamos a servir. Yo lo voy a colocar en una copa para que se vea mucho más bonito y lo vamos a acompañar con frutas. Yo lo voy a acompañar con estas semillas de granada, pero ustedes lo pueden acompañar con cualquier fruta que les guste, como fresas, blueberries, con cualquier tipo de fruta que les guste, va a saber muy rico. Bueno chicas, esto es todo por la receta, la verdad que es súper rica y muy fácil. Para las chicas que les gusta consumir esta semilla, pues la verdad que de esta forma es menos aburrido y mucho más rico consumirla. Y nada, espero que el video les haya gustado, se cuidan.